Bueno, buenas tardes, no sé si me escuchan. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿No me ven o me ven? No la vemos, profe. A ver, espérenme un cachito. Espérenme un segundito. Bueno, ahora sí, ¿me ven? Sí, profe, ahora sí se ve. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Escuchan? Sí, se escucha, doctora. Bien, perdón los problemas técnicos, ya nos habíamos olvidado. Y ahora hay que volver a acostumbrarse. Bueno. Chicos, con nosotros, conmigo y con el doctor Sánchez, vamos a tener tres encuentros. Las clases van a quedar grabadas para aquellos que no puedan participar. Y vamos a charlar un poquito, muy escuetamente, sobre derecho del transporte. Yo sé que algo de transporte terrestre ya han visto, ¿no? Todavía no, no vimos nada.
No vieron nada. Bueno, entonces, lo que les vamos a dar nosotros, lamentablemente, son nociones muy generales acerca de derecho del transporte. Me gustaría que alguno de ustedes me diga por qué piensa que el contenido de derecho del transporte está dentro de esta materia de derecho comercial. ¿Porque el transporte es utilizado para realizar acciones que llevan al lucro? ¿Puede ser? O sea, que colaboran con esa obtención del lucro. Claro, en realidad está bien. El transporte es un elemento fundamental en la cadena de comercialización de bienes. Es fundamental para el traslado de bienes y personas. Desde el punto de vista del derecho comercial, el abordaje es poder mirar la injerencia que tiene el transporte en el desarrollo de los contratos que se celebran dentro del ámbito del derecho comercial, ¿sí? Para eso tenemos una mirada del derecho del transporte como el conjunto de normas que regulan no solo el transporte en sí, sino toda la estructura que hace posible el traslado y la distribución de bienes, para lo cual también se hace importante tener presente el concepto de logística, ¿sí? Y vemos entonces que tenemos tres subramas dentro del derecho al transporte que vamos a ver lamentablemente de una manera muy sintética en el contenido de esta materia, que es el derecho de transporte terrestre, el derecho del transporte aeronáutico y el derecho de la navegación, para no circunscribir solo en derecho marítimo, sino también entender que hay un transporte que va más allá del que se desarrolla en los mares, que también es por vía fluvial y aún lacustre para el traslado muchas veces de mercaderías, pero también de personas, ¿sí? El doctor Sánchez y yo nos vamos a abocar más que nada a ver ciertos contenidos de derecho de la navegación y de derecho aeronáutico. Tengo entendido que hay otro docente que incursiona en la parte de derecho terrestre, pero lo que yo les quiero dar son nociones generales de cuáles son las características de esta rama del derecho en virtud de su, en primer lugar, la autonomía, pese a que lo estamos viendo subsumido dentro del derecho comercial. Tengan presente que esta rama del derecho es muchísimo más amplia, que genera un montón de incumbencias académicas y profesionales, por eso ténganlo en cuenta por si alguno de ustedes recibe estos encuentros como un disparador para profundizar un poquito en alguna de estas ramas y no dude en ponerse en contacto con el doctor Sánchez o conmigo para que bueno, les podamos aportar material o de alguna manera hacerles algún aporte por donde bucear un poco más, por lo menos en derecho de la navegación y derecho aeronáutico, que créanme, es muy apasionante y esta pequeña parte que vamos a ver solo es un pequeño apéndice de lo que significan estas dos ramas del derecho. Dentro del derecho al transporte, entonces dijimos, tenemos terrestre, derecho de la navegación y aeronáutico. Espacial no vamos a verlo porque no está incluido dentro de esta materia, pero todas estas ramas del derecho son autónomas desde el punto de vista legislativo, cada uno con sus normas propias, como el código aeronáutico como eje, ¿no? La ley de la navegación, la 20.094, y las normas específicas sobre transporte terrestre, sobre transporte de carga y las normas que están contempladas dentro del Código Civil y Comercial en lo que hace a transporte terrestre.
Es una rama del derecho universal, porque todos los países del mundo abordan normativa al respecto, y por eso tiene también como característica su internacionalidad. Piensen que para el desarrollo del comercio internacional es necesario que los ordenamientos jurídicos internos tengan normas unificadas a los efectos de facilitar las relaciones jurídicas que se desarrollan en torno a alguna de estas ramas y que se desarrollan en torno al transporte de bienes o de servicios. Y entonces es necesario acudir a organismos internacionales que creen convenios, ya sea desde el punto de vista del derecho público como del derecho privado, que permitan la unificación de normas, ya porque con su ratificación integren el plexo normativo de una nación, o porque se generen a través de estos organismos, y cuando digo organismos hablo de la ONU con sus organismos internos como la Organización Marítima Internacional o la UNCITRAL para contrataciones dentro del ámbito del derecho comercial y del transporte, o por ejemplo la Cámara de Comercio Internacional, organismos que generan normas de aplicación, aunque a veces no son tratados ni convenios, sino son, por ejemplo, las llamadas reglas de uso común, como vamos a ver en el ámbito del derecho de la navegación, las reglas de York Amberes o las reglas de Hamburgo, que proponen estos organismos y que sin ser obligatorias, los países las toman para poder unificar a la hora de celebrar un contrato con otro país, ¿sí? También hay normas llamadas normas internacionales, llamadas normas de remisión, porque si bien no disponen la aplicación directa, disponen qué norma será la de aplicación frente a un instituto determinado cuando se celebre un contrato de derecho de transporte. Sin que se trate de un mismo país, es decir, son dos países diferentes, hay que aplicar una norma determinada. Entonces, desde el punto de vista del derecho internacional, aparece, por ejemplo, el Tratado de Montevideo como norma de remisión. No proponen la solución, sino que indica a dónde ir a buscar, a qué norma ir a buscar la solución al caso. ¿Se entiende? Bien, esto entonces en cuanto a su carácter internacional. También es una rama de derecho que tiene la característica de integralidad, porque si bien nosotros hoy la estamos viendo subsumida al derecho comercial, hay normas tanto del derecho público como del derecho privado que atraviesan el derecho del transporte, ¿sí? Piensen ustedes en las normas del derecho internacional público, como los convenios en relación a la navegación, la constitución de los mares, como se le dice al convenio que ya habrán visto, la CONVEMAR, que habrán visto si es que ya han rendido derecho internacional público, que dispone normas de aplicación para la preservación de los recursos en los mares, la posibilidad de que países en vías de desarrollo tengan acceso a la navegación, condiciones de soberanía sobre las aguas jurisdiccionales, es decir, una serie de normas de derecho internacional público. Un convenio muy importante es el SOLAS, que es el convenio que habla sobre seguridad en los mares y que surge en el año 1914 después de la catástrofe del Titanic, que
algunos de ustedes, aunque son muy jovencitos, capaz que escucharme hablar. Era un buque de transporte de pasajeros que se hunde siendo muy novedoso para la época y produjo una catástrofe en la que murieron casi todos los ocupantes de la nave y que generó entonces que la comunidad internacional pusiera la mirada en la necesidad de legislar sobre la seguridad en los mares. Esto en cuanto a normas de derecho internacional público, hablando de esta integralidad de esta rama del derecho, también desde el punto de vista del derecho público, encontramos una profusa legislación en el ámbito del derecho administrativo, porque piensen que el Estado tiene una fuerte participación en la regulación del transporte, ya como medio de distribución de bienes, o ya como medio de transporte de personas, y ahí interviene aún más fuertemente el Estado, con las nociones de servicio público, las concesiones o permisos que otorga para el transporte público de pasajeros. Solo, y a modo de ejemplo, para citarles algunas de las injerencias que tiene el Estado y poder graficar de qué forma esta rama del derecho tiene integralidad y es abordada en este aspecto por normas del derecho público. También, por supuesto, del derecho privado. Fíjense que estamos en el marco del derecho comercial desarrollando este encuentro, ¿sí? Normas del derecho civil y normas del derecho comercial, desde el punto de vista interno y también internacional, con la creación de estos organismos de los que recién hablábamos, muchos de ellos de derecho internacional privado, como la Cámara de Comercio Internacional, que propone normas de aplicación al momento de celebrar un contrato entre diferentes ordenamientos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, los denominados Incoterms, que son creados por la Cámara de Comercio Internacional como cláusulas de aplicación en los contratos de transporte internacional, ¿sí? Esto en cuanto a su integralidad. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, en relación con esta rama del derecho también es muy importante que tengamos presente la evolución dinámica que sufre la actividad que regula. Piensen ustedes nada más en el derecho de la navegación, del que encontramos regulaciones de determinados institutos ya en el Código de Manú o de Hammurabi, antes de la era de Cristo, en la Lex Rhodia, los griegos ya legislaban sobre un instituto que vamos a abordar, que es el Instituto de la Avería Gruesa, que fue receptado. Esto fue legislado por los griegos 500 años antes de Cristo y fue receptado por Justiniano. O sea, piensen ustedes la antigüedad de esta rama del derecho, ¿sí? La más antigua dentro de las regulaciones del derecho del transporte. Las normas más antiguas son las del derecho de la navegación, porque piensen ustedes que el derecho aeronáutico es el más joven de estas ramas que estamos abordando, ¿sí? No obstante eso, todas ellas, tanto el derecho terrestre, las normas del derecho de la navegación o del aeronáutico, han sufrido una evolución en función de la evolución tecnológica e industrial. Imaginen ustedes los cambios que hubo desde una embarcación de madera hasta el acero, e imaginen ustedes los grandes cambios que se han producido en este último tiempo, en los últimos años, casi les diría sobre fines
del siglo XX y principios de este siglo, con la llegada de la tecnología y la informática, coadyuvando al desarrollo de esta actividad. Hace un ratito yo les decía que en este ámbito es muy importante tener presente la estructura que sirve como base para el desarrollo de la actividad que conocemos como logística. Es decir, el transporte necesita de una estructura para poder desarrollarse, y esta logística, en cuanto a almacenamiento, distribución de estas mercaderías que integran la materia transportada por vía terrestre, marítima o aérea, la tecnología ha tenido un papel fundamental porque ha cambiado inclusive la estructura de los centros de distribución, de los centros de transferencias de mercaderías, con la llegada de la denominada unitarización, y también con la, la unitarización en términos de logística tiene que ver con la paletización y la contenedorización, es decir, la irrupción de los contenedores como medio de transporte de mercaderías y de la disposición de esa mercadería a través de los pallets. Esto, con más la llegada de la informática que permite reemplazar la actividad humana por máquinas que resuelvan la forma de almacenamiento, de distribución, de carga, con elementos de la tecnología como, digamos, el avance de la inteligencia artificial en institutos como, por ejemplo, Machine of Things of Learning o Internet of Things, es decir, una cantidad de elementos que permiten agilizar la tarea, pero al mismo tiempo que requieren de un desarrollo tecnológico mayor. Es decir, hoy los puertos como terminales de servicio, terminales o centros de transferencia, necesitan contar con recursos que posibiliten y agilicen en materia de transporte. Esto hace que lo conectemos con otra de las características de esta rama del derecho, que es el reglamentarismo. Imagínense que nosotros tenemos Código Aeronáutico, Ley de la Navegación de los años 70, con lo cual la reglamentación que viene de la mano de organismos que regulan de la actividad tiene que darle operatividad a las normas que están plasmadas, pero que en muchos casos casi caen en desuso, ¿sí? Entonces, el carácter reglamentarista de esta rama del derecho viene absolutamente ligado de su dinamismo evolutivo, ¿sí? Y también de su integralidad, porque hay muchos institutos que tocan tangencialmente un montón de ramas del derecho. La reglamentación hace que se pueda uniformar la aplicación de un determinado instituto. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es necesario que la reglamentación venga en ayuda de la norma para posibilitar las contrataciones? Entiende. Que cada puerto tenga sus regulaciones propias en función de su envergadura, de sus posibilidades, que haya normas, por eso les preguntaba si ya habían abordado derecho al transporte, como por ejemplo el transporte multimodal. ¿Alguno sabe qué es el transporte multimodal?
Bueno, la ley 24.921 regula el llamado transporte multimodal. Esto tiene mucho que ver con este dinamismo del que hablábamos recién del derecho del transporte. Porque cuando las mercaderías se desplazan, podemos encontrarnos con que ese desplazamiento puede ser a través de un solo medio de transporte, puede ser a través de un único medio de transporte, pero digamos, de un mismo medio de transporte, pero que no sea único, sino que sea sucesivo. Por ejemplo, que mercaderías se desplacen de un lugar a otro, dentro o fuera de nuestro país, por vía terrestre, pero que sea primero en un camión y después en otro, ¿sí? Esto es el transporte sucesivo. El transporte también puede ser combinado, es decir, un tramo de la distribución de bienes puede hacerse por medio terrestre y otro tramo por medio acuático, ¿sí? Y cuando se da esta circunstancia de transporte combinado, tenemos dos posibilidades. Que este transporte combinado, tal como está regulado en el Código Civil y Comercial, se realice con una contratación individual para cada medio de transporte, entonces la persona que carga la mercadería, que es la titular de esas mercaderías que necesita que se trasladen de un lugar a otro porque ha celebrado un contrato comercial de venta de mercaderías y necesita desplazarlos, contrate con un medio terrestre para el desplazamiento por vía terrestre y luego con una compañía naviera, por ejemplo, para el traslado de mercaderías por medio acuático. Esa es una posibilidad. La otra, que es la que está receptada en esta ley de transporte multimodal, que es la que generalmente se utiliza, es la que nos da la posibilidad de contratar con un solo operador, operador de transporte multimodal, y así es llamado en la ley, que es la persona humana o jurídica que se va a encargar de subcontratar los diferentes medios, pero que se va a responsabilizar frente al cargador que la mercadería llegue a destino. Entonces, el cargador solamente va a celebrar un contrato con este operador multimodal, ¿sí? Que es quien se va a responsabilizar frente a él para que las mercaderías lleguen a destino. Independientemente de cuántos medios de transporte sucesivos o combinados tenga que contratar para cumplir con el objetivo. ¿Se entiende esto? Sí, profe, actuaría como un mandato no representativo, sería, ¿no? Una cosa así, pero, digamos. Lo que la diferencia entre el transporte que es un solo medio sucesivo del combinado, que no me quedó claro. En el combinado tenés diferentes medios de transporte. Por ejemplo, las mercaderías llegan, supongamos, hasta el puerto de Zárate, que es un puerto muy importante porque piensen que ahí confluyen ríos y también rutas para que después sea más accesible la llegada al Río de la Plata. Entonces, por ejemplo, va por vía terrestre desde Formosa una carga hasta ese puerto y ahí aborda un barco, ¿sí? Ese es el combinado, tenés dos medios de transporte. La diferencia de este combinado con el multimodal es que vos, si es solo combinado, celebrás un contrato con el transportista terrestre que te lleva las mercaderías hasta X puerto y otro contrato de transporte con el transportista marítimo o fluvial, ¿sí? En cambio, si el transporte es multimodal, yo tengo mis mercaderías en Formosa, celebro un contrato con el operador multimodal para que mis mercaderías lleguen a España y me desentiendo del traslado. Yo lo que voy a celebrar con este operador
es un contrato de transporte multimodal y el responsable de la llegada de las mercaderías al destino final, frente a mí, va a ser el operador multimodal, ¿sí? Independientemente de cuál sea la compañía de transporte terrestre o la marítima que se encargue del transporte de estas mercaderías. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, gracias. Bien. Bueno, hasta aquí una idea muy fugaz de las características del derecho del transporte, de las tres ramas. Lean a los efectos de que podamos en el último encuentro evacuar dudas la ley de transporte multimodal, sobre las que haremos algunas preguntitas en el parcial. Es una ley muy sencilla, pero piensen que es de una gran utilidad. Sepan que el 90% del transporte de mercaderías internacional se desplaza por medio acuático y que muchos operadores multimodales celebran acuerdos con estas navieras para poder ofrecer el transporte de mercaderías desde el sitio donde se encuentren, comenzando por un transporte terrestre hasta el abordaje acuático para llegar a destino, ¿sí? Así que, ley multimodal, una leyita. Después el resto de transporte terrestre yo ya no me involucro porque entiendo que hay otra de mis compañeras que es quien les da ese contenido. Yo quiero ahora, entonces, ya involucrarme un poquito en lo que es el derecho de la navegación, como el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que se derivan del hecho técnico de la navegación, cuya regulación en nuestro ordenamiento jurídico tiene su eje central en la ley 20.094, que acá vemos una fuerte injerencia de esta característica de reglamentarismo, porque esta ley de los años 70 ha caído en muchos aspectos en desuso y se ha visto sobrepasada de alguna manera por la irrupción, como hablábamos de recién, de la tecnología, de la informática, que ha modificado en algún punto algunos de los institutos, y por eso, para dar seguridad jurídica, organismos que regulan la materia emiten, como vamos a ver después en el próximo encuentro, por ejemplo, en relación a la actividad pesquera y aún en relación a la actividad del transporte, regulaciones específicas de aplicación concreta, ¿sí? Entonces, la ley 20.094 en algunos aspectos queda como programática y en otros, y en la realidad, en verdad, en desuso, ¿sí? Pero en aquello que rige, vamos a hablar que el eje central sobre el que se desarrolla esta actividad es el buque, como un objeto flotante susceptible de desplazarse por un medio acuático, y así está definido en la ley. Y la ley es quien determina cuál es la naturaleza jurídica del buque al que reconocemos como un bien registrable, a quien no le realizamos la distinción conocida de mueble o inmueble, porque en una primera vista, ¿ustedes qué me dirían? ¿Qué es un buque? ¿Es un bien mueble o inmueble? Inmueble, a simple vista. Claro, exactamente, pero la realidad es que a los efectos de lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es, por ejemplo, ciertos principios de responsabilidad,
El bien no solo se integra con su corporalidad, es decir, con su casco, sino que hay ciertos integrantes inmateriales, como por ejemplo el producido de una determinada travesía marítima, el monto que acrece al valor del buque por celebrar contratos de fletamento o por recibir salarios de asistencia o fletamento, es decir, una serie de institutos que después vamos a ver, le generan al buque un valor que excede su corporalidad. Entonces, no se lo puede circunscribir solo a la categoría de cosa mueble. Pero además, porque la propia ley tiene previsto que, por ejemplo, el buque pueda ser sometido a un derecho real de hipoteca, con las regulaciones de una real hipoteca. De manera que circunscribirlo a simplemente la noción de cosa mueble era limitarlo y dejar como desamparada esta noción de bien registrable, porque todo buque debe estar inscripto en un registro especial que conocerán como Reginave, que le otorga al buque su identidad como identidad argentina al otorgarle una matrícula y a partir de allí su bandera. Los elementos distintivos del buque son su nombre, su número de matrícula, su bandera y su tonelaje, que la ley hace algunos distingos respecto de una embarcación de 10 toneladas o de más de 10 toneladas para la regulación de algunas exigencias respecto de registraciones. El registro tiene carácter declarativo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, que se trata de un bien registrable, cuya esa es la naturaleza jurídica, y que este registro le confiere al buque un carácter declarativo y no constitutivo. ¿Sí? Lamentablemente, la gran cantidad de exigencias regulatorias a los efectos de que un buque sea autorizado para contar con su matrícula, su bandera nacional, ha hecho que muchísimos buques no integren la flota nacional y estén abocados en el ámbito de lo que es el derecho del transporte, ¿sí? No hablamos acá de buques abocados a la pesca, que acá sí hay fuertes regulaciones en el ámbito nacional, pero que propician la actividad, sino que en el ámbito de las navieras que se abocan a lo que conocemos como marina mercante para desplazar mercaderías de un lugar a otro desde el punto de vista internacional. En Argentina, las navieras que aquí desarrollan actividad, en su mayoría, no son empresas nacionales y sus buques no tienen bandera argentina. Por esta razón, de la cantidad de regulaciones y exigencias, buscan matricular estos buques en lo que ustedes habrán escuchado nombrar banderas de conveniencia. Países que propician regulaciones más laxas, tasas más bajas, para propiciar la inscripción de buques, y esos buques tienen esas banderas, después pueden operar desde el punto de vista
del transporte internacional desde cualquier país. ¿Esto se entiende? ¿Banderas de conveniencia, dijo? Sí, banderas de conveniencia. Son, ¿para qué es esta registración? No me quedó claro eso. Países que propician la matriculación de buques con regulaciones más laxas y con tasas e impuestos más livianos, les permiten inscribir el buque en ese país, adquieren la bandera de ese país, tienen menos requisitos y menos gastos para poder operar, y esos buques integran las compañías navieras que se encargan del transporte de mercaderías alrededor del mundo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen presente el puerto de Buenos Aires, verán cantidad de contenedores con la firma Maersk o Maruba o China Shipping. Bueno, esas son, Maruba es una de las pocas nacionales. Maersk, que es una de las que más movimiento en el ámbito del desplazamiento del transporte de mercaderías tiene toda su flota con buques de otras banderas, no de bandera argentina, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿No? ¿Cómo va con el horario? Profe, una consulta. ¿Cuáles dijo hoy, antes de hablar de banderas de conveniencia, aquellas que no necesitaban matrícula, puede ser, o que no es necesario que lleven la bandera? No. Lo que yo quise decir es que en Argentina hay fuertes regulaciones para poder matricular un buque. Entonces, muchas empresas de transporte acuático buscan, en lugar de matricular un buque en Argentina, matricularlo en otro país que tenga menos exigencias, menos requisitos, y que la cuestión impositiva no sea tan presionable, ¿sí? Entonces, resulta más barato tener un buque matriculado en Bahamas, por ejemplo, ¿sí? Ah, ok, gracias. Eso es bandera de conveniencia. Esto en cuanto al objeto central de la navegación y de las regulaciones. En relación a los sujetos, tenemos el dueño de la embarcación, que es una persona humana o una persona jurídica, que es el titular dominial de esta embarcación. Estamos hablando de un buque que tiene matrícula argentina, bandera argentina, que es aquellos sobre los que regula la ley 20.094 y sobre los que la autoridad de aplicación es de la Prefectura Nacional Argentina, ¿sí? Si nos olvidamos de los buques con bandera de conveniencia. Ahora nos situamos en un buque construido en Argentina, construido por un astillero argentino, o construido en el exterior, pero que obtuvo un documento que se llama el pasavante, se produjo una compraventa de un buque en el extranjero, se le dio de baja a la matrícula en aquel país y se lo trae a Argentina a los efectos de matricularlo aquí, ¿sí? Son las dos posibilidades de matricular un buque en el Registro Nacional de Buques Argentinos. O porque el buque se construyó en un astillero de Argentina, o porque es producto de un contrato de compra-venta en el exterior, a un buque nuevo, que no llega a tener bandera, o a un buque que tenía bandera de otro país, pero que se le ha dado de baja esa bandera, se obtuvo esta documentación consular que se denomina pasavante, y se lo trae a Argentina los efectos de su matriculación en Argentina. ¿Sí? Bueno, en doctora, estos... una consulta. Sí. ¿Cuál era la autoridad de aplicación
Prefectura Naval Argentina. Gracias. Bien, entonces, estos buques llegan, tienen un titular dominial que es su propietario. Y después aparece una figura trascendente para que ese buque pueda lanzarse a la aventura marítima, es decir, que pueda realizar viajes, que es el armador. El armador del buque es quien tiene la tenencia del buque a los efectos de llevar adelante la aventura marítima. Quien arma el buque en el sentido de ponerlo en condiciones para de navegabilidad y llevar adelante esta aventura, contratando la tripulación, celebrando los contratos de ajuste, que son los contratos de trabajo, por decirlo de alguna manera, entre el armador y los tripulantes. ¿Sí? El armador exclusivamente puede ser el propietario del buque o aquella persona que tenga la tenencia del buque porque ha celebrado con el armador, con el propietario, un contrato de locación del buque. O un leasing, un contrato de leasing, ¿sí? Pero en todos los casos, el armador, ya sea porque es el propietario, o es el locatario, o es quien está llevando a cabo un contrato de leasing, tiene la tenencia del buque, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bueno, entonces, recuerden, figura central el armador, que también tiene que estar registrado en este reginave, en un área especial, donde quedan registro de no solo de los buques que se otorga su matrícula, sino también de quiénes son los propietarios y quiénes son los armadores de ese buque, ¿sí? Para que podamos abordar los principios de responsabilidad que rigen en esta materia, que en principio es la idea de limitación de la responsabilidad por el riesgo en sí que la actividad conlleva, a mí me gustaría antes que pudiéramos ver muy someramente, y lo lamento muchísimo, pero bueno, es lo que hay, toquemos dos o tres institutos que atraviesan el derecho de la navegación. Quiero que... ¿Alguien me puede decir la hora, chicos, por favor? 5:57. Ah, bueno, porque tenemos unos minutitos todavía para contarles esto y ya los libero. Pero por lo menos que para el próximo encuentro que tengan conmigo, que no va a ser este jueves que viene, sino el siguiente, que podamos abordar un poquito nociones de responsabilidad en materia del derecho de la navegación, quiero que sepan dos o tres institutos, porque si no los voy a confundir y no van a entender. Quiero que veamos juntos cuál es el concepto de avería gruesa. Cuando tenemos un buque, dijimos que está la figura del propietario y del armador, que puede ser el propietario o puede ser el locador o quien esté a cargo del de un contrato de leasing por este buque, ¿sí? El armador contrata la tripulación para que el buque pueda navegar. ¿Cuál es la figura central a bordo del buque? ¿Cuál es? ¿Ustedes saben? ¿Y el capitán? Claro. El capitán. El capitán es el...
es la persona que tiene a su cargo, a bordo del buque, la aventura marítima y la lleva adelante esta travesía con el control de todo lo que sucede a bordo del buque. Entonces es quien da fe, quien registra en el libro de la navegación que va a bordo del buque, todo lo que allí acontece, quien tiene la responsabilidad a bordo de llegar a buen puerto, digamos, a que esta aventura marítima sea exitosa, con una gran responsabilidad. En aquellos casos en que el buque se encuentra en peligro, haya una situación de peligro inminente, el capitán tiene a su cargo la toma de una decisión oportuna y razonable de someter al buque o a su carga a un sacrificio para evitar un daño mayor. Por ejemplo, supongamos que hay un incendio a bordo. El capitán tiene que tomar una decisión que tiene que ser razonable, de, por ejemplo, supongamos que es un buque que transporta una cantidad de contenedores y el incendio se inició en uno de esos contenedores. Producir lo que se denomina echazón, que es arrojar ese contenedor sufriendo un sacrificio, pero evitando un mal mayor. Ese es el concepto de avería gruesa. No sé si se entiende, pero la avería en sí es la decisión oportuna y razonada que toma el capitán para evitar un perjuicio mayor, sometiendo al buque o a su carga a un sacrificio, siempre con la idea de evitar un perjuicio mayor. ¿Se entiende? Es como un estado de necesidad en penal, ¿no? Claro, el capitán tiene que tomar esta decisión porque si no, se incendia todo el buque, ¿sí? Pero jamás puede recaer sobre la tripulación, ¿no? No, no, pues a ver, vos me decís la toma de decisión. Claro, el sacrificio, digo. No, no, por supuesto, el sacrificio no. Pero el concepto de avería no es el sacrificio en sí, sino es la decisión. La avería es, avería gruesa, es la decisión que toma el capitán de someter a un sacrificio, ya sea a la carga o al buque, no a las personas. Esto se entiende, ¿no? Es decir, o se produce la echazón de tirar mercaderías o cosas que se están transportando, o se toma una decisión sobre el buque, como puede ser, por ejemplo, ingresar a un puerto que no estaba previsto a los efectos de evitar que se produzca una catástrofe, ¿sí? Supongamos que el buque está teniendo un desperfecto, entonces la avería gruesa ya no sería la decisión de producir la echazón y de tirar mercaderías al agua, sino que la decisión razonada sería ingresar al puerto más cercano para evitar que el buque que está sufriendo desperfectos tenga, sufra una catástrofe en alta mar. ¿Está? ¿Se entiende? Es decir, que la avería, como concepto de la decisión que toma el capitán, puede ser una avería de gasto, porque el capitán decide, para evitar un mal mayor, asumir más gastos, como sería que un buque ingrese a un puerto de manera no prevista ni programada, tenga que pagar las tasas portuarias, las estadías en puerto, avería de gasto o avería de daño. La avería, en el fondo, es un prejuicio económico también, digamos. La decisión de un prejuicio económico que se produce tanto si es de gasto, entrar a puerto y reparar, o tirar un contenedor. Absolutamente.
La reparación de ese gasto, como bien vos dijiste, se denomina contribución de avería. ¿Qué significa? Que todos aquellos partícipes de esta aventura marítima o de esta expedición que se vieron beneficiados con esta toma de decisión del capitán, van a contribuir, por eso se llama contribución de avería, de manera proporcional en función de su carga, por ejemplo, para reparar a aquel que ha sufrido esa consecuencia económica, que puede ser, por ejemplo, quien tenía mercaderías dentro del contenedor que se echó al mar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, la reparación de la avería se denomina contribución de avería. Y esa contribución podría llegar a ser al armador del buque porque el que sufrió un gasto fue el armador, en el caso de que, supongamos, en lugar de tirar mercaderías al agua, la decisión que tomó el capitán fue ingresar a un puerto debiendo afrontar todos los gastos de tasas portuarias, de estadías. Entonces, quien hizo ese desembolso es el armador. Entonces, esos gastos van a ser contribuidos por todos aquellos que se vieron beneficiados con esa decisión, como podrían ser los dueños de las cargas que está transportando el buque, que se vieron de alguna manera beneficiados ante esta decisión. Si no, el buque se hundía y se perdía todo. ¿Está? Profe, pero para aquellos que se le arrojó la mercadería, ¿no va ningún tipo de reparación? Es lo que recién les estaba diciendo. Claro, ¿para pero esto qué? al armador, ¿no? Tipo, no al dueño en sí de la mercadería. No, al dueño de las mercaderías. La reparación va al dueño, la contribución de avería va al dueño de quien sufrió el perjuicio. Eso lleva un proceso en el que intervienen liquidadores, por eso el capitán debe dejar constancia de todo esto en los libros de la navegación y poner en conocimiento, en cuanto se llega a puerto, de esta situación, para que intervengan los liquidadores de avería. El liquidador interviene y determina a quién va a haber que indemnizar por el perjuicio que sufrió. ¿Sí? Si es, si se arrojó un contenedor que tenía mercaderías de una sola persona, pues habrá que indemnizar a esa persona por ese perjuicio. Y entonces por eso se llama contribución, porque el liquidador va a determinar cuánto hay que reparar y de qué forma proporcionalmente van a contribuir el resto de las personas que tenían carga en el buque. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno. Hoy cuando hablábamos de las normas de derecho internacional que acudían en auxilio para unificar los ordenamientos jurídicos, y yo les dije que algunos eran tratados o convenios internacionales, pero también que había reglas de uso común, una de las más famosas son las reglas de York y Amberes, que regulan sobre avería gruesa en todo el mundo. Es decir, no son obligatorias para los ordenamientos internos de cada país, pero la mayoría de los países con litoral marítimo las han receptado en sus ordenamientos jurídicos. Y en el caso de nuestra ley de la navegación, tiene una remisión expresa en materia de avería gruesa a las reglas de York y Amberes. Estas reglas se van actualizando desde que nacieron, de principios del siglo XX,
y han tenido su última actualización en el año 2016. Son disposiciones de carácter general acerca de qué se entiende por avería gruesa, en qué circunstancias se da la avería gruesa, cuál es la, las condiciones para que se asuma que esa decisión del capitán ha sido razonada y oportuna, de qué manera se dan las contribuciones. Es decir, estas reglas son justamente una serie de reglas que echan luz sobre cómo liquidar este instituto. ¿Sí? Profe, así una que, consulta. ¿Cómo? La, nuestra ley de navegación remite a las normas, no llega a copiar el nombre. Sí, remite a las normas de York y Amberes para todo lo que regula en materias de avería gruesa. Genial, gracias. Bueno, así que ahí tenemos claramente la visión de cómo, por un lado, la evolución dinámica de la norma, que se va reajustando periódicamente. Por otro lado, la injerencia del derecho internacional para la unificación de los ordenamientos jurídicos. ¿Sí? Este, por otro lado, también un elemento de la importancia de los usos y costumbres, porque estas reglas nacen de los usos y costumbres y después se llegan a plasmar por escrito. Pero sepan que este instituto es uno de los más antiguos dentro de la regulación del derecho de la navegación. Como yo les dije, ya en la Lex Rodia había mención a este instituto. Bueno, no sé si estamos bien con el horario. Simplemente les menciono otro instituto que está relacionado con lo que es asistencia y salvamento. Cuando una nave se encuentra en peligro y acude otra en su ayuda, ya sea para su asistencia, su remolque, se genera para aquel buque que ha acudido la obligación por parte del buque asistido de indemnizar esa maniobra de asistencia o salvamento con un concepto que se denomina salario de asistencia y salvamento. Por eso elegí hablarle de estos dos institutos, porque cuando abordemos el sistema de responsabilidad, vamos a ver que así como yo hoy les dije, que el buque no solo es a los efectos jurídicos la corporalidad, el casco, y les dije, hay otras cosas que integran el valor del buque, bueno, a la hora de responder frente a determinadas situaciones indemnizatorias, donde haya que tomar en consideración el valor del buque, el valor del buque, además de su corporalidad, de su casco, va a estar integrado por los salarios de asistencia y salvamento, si en esa travesía el buque llega a puerto hoy y tiene un valor, su corporalidad, que acrece con aquellos créditos que se deriven de esa travesía marítima, o sea, de esa exclusiva expedición. Por ejemplo, si en esa expedición resultó que en alta mar asistió a otro buque, la reparación que va a recibir, que se llama salario de asistencia y salvamento, va a integrar el valor del buque. ¿Sí? Si tuviera que recibir alguna contribución por avería, esa contribución integra también el valor del buque. ¿Se entiende por qué quise que veamos por lo menos estos dos institutos y muy escuetamente, pero al menos para que ustedes tengan
noción de por qué decimos, ok, es un bien registrable y nada más. No es mueble y no es inmueble. No es mueble, pero se desplaza. No es inmueble, pero está sujeto a hipoteca. Bueno, vamos a circunscribirlo solamente al concepto de bien, integrado por su corporalidad y otros créditos, como los salarios de asistencia y salvamento o eventualmente las contribuciones de avería. Bueno, chicos, yo creo que está más que bien, les agradezco la atención. Quiero que me digan si han entendido, si les queda alguna duda de lo que vimos hasta acá. Profe, ¿viste ahí cuando explicaste lo de el transporte combinado en las contrataciones? Habían dos formas, que una era yo contrato con una persona y esa se encarga de subcontratar con el resto. Y había otra forma que no sé si está bien, que es la de yo contrato con cada uno. Exacto. Esas son las dos formas, digamos. Ese es el sucesivo propiamente dicho. Ese es el sucesivo propiamente dicho. Yo contrato con la compañía de transporte terrestre, yo contrato o ferroviaria, yo contrato después con la compañía naviera. Ese es el sucesivo. Y el multimodal, yo contrato directamente con un operador que se va a ocupar él de disponer. ¿Con quién va a contratar el transporte terrestre? ¿Con quién va a contratar el transporte marítimo? Pero él es quien se va a responsabilizar frente a mí para que las mercaderías lleguen desde el lugar de origen hasta su lugar de destino. ¿Sí? Perfecto, gracias. Ese es el multimodal. Y, perdón, ¿y quién hace las liquidaciones de contribución o el monto de indemnizatorio del salario de asistencia? Sí, hay compañías de seguro que cuentan con sus liquidadores de avería. Bien. Sí. A veces son actuarios, es decir, pero son personas abocadas exclusivamente a las liquidaciones de avería. Claro, porque tienen que entender, porque cualquiera no entiende. Claro. Por eso, ¿vieron? En todos lados hay incumbencias profesionales que no conocemos. Bueno, ¿alguna pregunta más? Chicos, cualquier cosa, me escriben si quieren tomar nota de mi teléfono. Es 2235-220047. Los invito a que me escriban ahí porque la verdad es que recibo tantos mails que esto me parece una forma mucho más dinámica y más directa. Así que lo que me quieran preguntar, no hay problema. Estamos Agustín Sánchez y yo a disposición. El próximo jueves van a ver con el doctor Sánchez una parte de derecho aeronáutico y retomamos con este tema el siguiente, ¿sí? Que va a ser la última, que voy a ver cómo voy a comprimir todo lo que me gustaría que mínimamente se lleven de esta cursada, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos el próximo dentro de dos jueves, ¿sí? Cualquier cosa me escriben. Muchas gracias por la Hasta luego. Muy amables.